Buenas conocedores, buenas, arrancamos otro día. Ya estamos en la ciudad de Natal, más específicamente en el barrio de... Jordán Mirín, acá se llama. Acá nos estamos quedando en la casa de la tía de Nenciño. Vamos a quedar como 10 días más o menos, que vamos a probar de todo, vamos a conocer un montón de playas muy famosas y muy lindas acá, donde hay para hacer un montón de actividades. Arrancamos nuestro día desayunando comida muy típica de Brasil. Esto es cuscús. Cuscús, sí, se llama cuscús. ¿Y qué tiene? Es hecho como que fuera con una harina de maíz. Y se puede comer mezclado con huevo, con jamón, se puede poner queso, con carne también, está muy rico. Porotos también, pero eso lo usan para el almuerzo. Cuando sí, y también se puede comer así, que está muy rico también con culantro, ¿se dice culantro? Cilantro. Con cilantro, con cebolla, tomate, se queda muy rico. ¿Normalmente cuándo se come esto? En el desayuno, en la cena. ¿Y siempre almuerzo? En el almuerzo se puede comer mezclado con porotos, que está muy rico también. ¿Y con qué desayunan más los brasileños? Nosotros desayunamos pan con queso, con jamón, leche, café, siempre. El café no puede faltar en la mesa de un brasilero, ¿no? Sí. No puede. No puede faltar, siempre. Están re acostumbrados. Por más que haga 80 grados de calor, no puede faltar. Galletitas también. Estas son como galletitas de agua. Frutas también comemos, leche, bueno, chocolate. Nosotros vamos a tomar chocolatada porque nosotros manteca. Mucho café no tomamos. Y manteca para poner en el cuscús, en el pan. Pero es muy normal que acá, en cada comida, haya abundante cantidad de cosas, ¿no? Sí. Y cocina. Y acá está cocina. La cocina no suele desayunar, cocina. Acá está para que ellos puedan probar. Claro. Está como en la merienda, se sale a comer. Cocina es lo más barato. Acá una bistec que no es tan chiquita, sale un real. Está muy barato. ¿Qué? Está rica y está rellena con pollo. Ah. Este está frito. Siempre se hace frito este. Y acá en Natal lo conseguimos más barato, digamos que un real. Pero allá en Recife lo conseguíamos de 4 reales para arriba. ¿Cuatro? Y 3, 4. A partir de 3, 4, 5 hasta 7. El más barato fue de 3 reales, que lo vimos una sola vez y cuando lo fuimos a buscar no estaba más. Así que vamos a probar esto. ¿Qué onda? A ver si eu gosto de esto. Eu gosto. No, está muy rico. No tiene tanto gusto fuerte ni nada. Es parecido a la polenta, así a simple vista, la textura y todo. Está bueno, es más neutro. ¿Otro está? ¿Aprobado? Yo igual capaz que lo comería más a mediodía o en la cena. Ajá. Comerlo así, después de comer esto así, más que todo en el desayuno. Miren, el niño va a explicar cómo se hace el cuscús. Bueno, el cuscús, que es hecho con una, si fuera una harina de maíz, mojamos la harina, ponemos un poquito de sal, mezclamos para que se absorba el agua, dejamos un ratito como descansando, unos 15 minutos descansando, después ponemos acá agua hasta acá más o menos, eso se pone acá adentro y la harina que estaba descansando se pone acá y después una tapa, porque lo que va a cocinar el cuscús es el vapor, ¿viste? Acá adentro. Sí, no pensé que tenía así como colador, pensé que tenía tipo un tope. El vapor que cocina el cuscús y ya está listo cuando se siente muy fuerte el olor, cuando está oliendo muy fuerte. ¿Y se puede quemar? Si se seca agua de abajo, se quema. Ah. Oler, cuando está el olor muy fuerte, ya está listo. ¿Y vos alguna vez cocinaste en el chino? El cuscús sí he hecho unas 2 veces en toda mi vida. Toda esa información fue gracias a ella. El café es brasileño, ¿quieres probar? Yeah. A ver qué te parece. ¡Ay! ¿Qué tanto su peso? Mucho bom, mucho doce. Sí, es muy bueno, viste que es más fuerte que de Argentina. Se siente mucho el gusto. Sí, es bastante fuerte. ¿Quieres probar? Un café tan maña. Ah, sí, mucho más fuerte. No, pero está rico. Está rico, sí, me gusta. Es muy famoso el café de acá, así como de Colombia, de otros países. Acá hay mucha plantación de café, ¿no? Ah, en sur de Brasil, sí. Acá en esta región, no, pero en sur de Brasil. Bueno, así que vamos a continuar nuestro café de mañana. Café de mañana es desayuno. Así que vamos a seguir. Bueno, vamos a arrancar nuestro día.